Pompeyo, ¿ah? Ahora sí nos fuimos. Vámonos, vámonos, mi querido Aguijonta. Abajo Pompeyo, arriba Jesús. Y ahora sí, señores, los que querían ver a Pompeyo, ahí lo tienen, disfrútenlo porque viene con un cazador para empezar. Uy, papá, ya partimos con... Quizás con el mismo mazo que está jugando Sergio Ramos, ¿ah? Posible, posible. Es muy probable, es muy probable. Por parte de Jesús tenemos a Mega Birrot. ¡Ey! Sacó el tiro el sabueso, ¿ah? No me lo aguanto. Yo me voy de inmediato. Vámonos al tiro, sí, sí. Con sabueso. No, están empezando fuerte, ¿eh? Empezaron con cazador, empieza con sabueso de inmediato. Sí, ah, ¿cuánto daño, eh? ¿Cuánto daño le está haciendo la torre? Sí, hizo bastante, bastante daño. Bueno, Pompeyo muy inteligente. En cuanto vio, mira esa torre, chico. Qué bien el ataque de Pompeyo, aprovechando el ataque de sabueso, que es tan lento que yo creo que alcance a buscar un café y volver y todavía el sabueso sí. Va volando. Y sí, la sí. Verdad es que aprovechó un mazo de Spambridge, puso su ariete y GG, primera torre ya para Pompeyo, ¿ah? ¿Eh? Wow, y ve el daño que le hace a la torre del rey. O sea, ya Pompeyo puede decidir en algún momento si quiere irse por la torre del rey o irse más a lo seguro por la torre de la princesa del lado izquierdo, que parece que va a ir por ahí, tira su mago eléctrico. Pero qué daño, o sea, de verdad que aprovechó por completo el hecho de que no hay todavía una afluencia, digamos así, de elixir mucho más agresiva, porque estamos en elixir regular, no es por dos. Y Jesús, que no puede jugar como quiere. La verdad que no. Y es increíble, Sariete llegó, pero muy, muy, muy lento. Llegó como en marcha primera y aún así logra y conecta. Y ahora la verdad que Jesús está en serios problemas. Pompeyo no está perdiendo tiempo. No va a dejar que Jesús pueda traer el combo completo con Lava Loon. Ahora trata de poner la mayor presión posible con esta bandida, con esta Ariete, con este fantasma, que son realmente letales, ¿eh? Y ojo con ese cazador, que ese sabueso no va a durar mucho. Si es que el cazador sigue vivo, ¿eh? Ahí está. Y sí, mira, todo el valor que le saca el cazador es genial. Unos cuantos cachorritos quedan ahí. El esbirro. Ahora sí viene el globo, pero tiene precisamente esos esbirros para defender. Sí, si te das cuenta, Jesús tuvo que gastarse 4 elixir defendiendo la torre. Ojo, pegó. Ojo, el globito pegó. Respeta el globo. Sí. Esa. Yo para mí, personalmente, encuentro el globo una carta tan cheap, tan barata, porque hace demasiado daño. Mira, trató de hacerle un predica ahí con el barril para echar con la lápiz, llega la diente y conecta. Y esto es GG, well played. 3 coronas para Pompeyo, y empieza con todo el día de hoy, ¿eh? 3 coronas, como ya bien lo mencionas, se lo lleva de una... Jesús se nos viene con un mazo de spam, ¿eh? Uy, está peca. Uy. Ya. Vi tu expresión en la cámara cuando viste salir esa peca al campo de batalla. Ay, ay, ay. Ese gigante va a tener un dolor de cabeza. Güey. Sí, ahí está pegándole. Mira esos espadazos. Algo de ayuda que le hace ese mega esbirro. El veneno que sí le pega. A ver, vamos a ponerle un daño decente. Pero peca que, mira, le va a dar un espadazo al príncipe y a lo mejor lo borra y viene. Uf, cómo lo deja, ¿ve? Pero mira la máquina. El barril del Chavo del 8 se encarga del príncipe y buena descarga ahí por parte de Pompeyo, si no el daño hubiera sido mayor. Sí, el valor en realidad que sacan a estas cartas es buenísimo. Ok, minero que lo tira de manera defensiva para detener al fantasma real, que fíjate, Pompeyo lo respeta, ¿eh? Sabe que el fantasma real tiene que detenerse antes de llegar a la torre. Exacto, Pompeyo sí está escuchando los consejos de sus casters favoritos, ¿eh? Que le está diciendo, cuídenle, ay, cuidado, uy, no pegó esa ariete, ¿eh? No pega. Logra llegar, fue como en el último milímetro sí. Que se chanta ese ariete y no logra conectar contra la torre de arriba a la izquierda, ¿eh? Sí, no pegó, y ahora viene Fantasma Real en contra, va, ok, bueno, le tira el mago eléctrico juntito y tampoco logra pegar ni un espadazo en la torre el buen Fantasma Real. Exactamente, vamos a ver el mazo de Pompeyo, interesante, si logra poner el cazador detrás del gigante en el momento que se enfrenta a la peca, puede ser que salga favorecido ahí. Cuidado, que viene un minero también para tratar de distraer. Excelente lo que acaba de hacer Pompeyo. Señora peca, venga para acá. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Se la llevó para atrás. Se la llevó al oscurito, como dicen. Y ojo, tenemos un príncipe que está pegando lanzazo a través del gigante. Wow. Pegó, fíjate, el gigante pegó, creo que le dio 3 puñetazos a la torre, si no me equivoco. Y ve como la deja 1221, ¿eh? Exactamente, por el otro lado se nos viene la ariete no va a llegar a ningún lado. Uy. Muy bueno ese príncipe fantasma para encargarse también del barbarito que sobrevive. Está muy apretado este encuentro entre Pompeyo con Jesús. Está apretado, señor. Recuerda que la última vez que vimos jugar a Pompeyo, pues no clasificó, entonces ahora clasifica, o será que lo detienen.
Hasta el momento está reñido. No la va a tener fácil, sin lugar a duda, con jugadores como Rey Lanotano, como Sergio Ramos, como también Jesús. Va a estar bastante complicado para que Pompeyo se lleve esto tan fácilmente. Y ojo, tenemos fantasma nuevamente con este. Viene el otro fantasma, a ver si lo intenta. ¡Tiene el dinero en el último segundo! ¡Wow! Ese dinero nivel de ojo parte de Pompeyo para evitar el daño del fantasma. Pompeyo sí que respeta al fantasma. Lo respeta, como ya bien lo mencionas, y evita un poco el daño. Aquí viene un bolazo de fuego. 447, la torre de Pompeyo. No conecta el ariete. Cae el príncipe para defender. Viene Fantasma Real atrás. Tampoco van a hacer absolutamente nada, pero se le complica cada vez más. Se le está complicando un poquitito, pero se lo viene rápidamente. El minero. Peca, pero ojo, que a poquitito se le puede estar aproximando a esto. Pompeyo, si llega el gigante, no pega. ¡Uy! ¡Oh! Está apretado esto. Esto está a un veneno más para Pompeyo, para poner las cosas. ¡Oh! Pero ¡ay! El ariete no conecta. Bueno, la firma, ¿eh? ¡Oh! ¡Barbaritos! ¡No! ¡Que se la lleva! ¡Bola de fuego! ¡Viene minero! ¡Qué triunfo para Jesús! ¡Por Dios! ¡Venga, por favor! ¡Qué buena partida! Se la... Así destacado o archiconocidos. Pero ha pasado las semanas y realmente está ESL con Red Bull está trayendo más y más y más gente, así que están haciendo un trabajo increíble, la gente lo sabe, lo está notando y ahora todos quieren ir a Alemania. Absolutamente todos se quieren ir. Recuerden que estos vamos a sacar 4 primero, de ahí todos nos vemos en Ciudad de México y de ahí el que gane se va a Alemania, así que bueno, ahí viene el gigante del lado de Jesús. Viene un arquero abajo ya saliendo para Pompeyo, que ya le vimos tirar el cementerio, la lápida, perdón, y el buen arquero cayendo en este momento, y los puerquitos también a salir. Sí, tenemos los puerquitos ahí, y ojo, tenemos ahí un fantasma haciendo lo posible por parar al gigante. Tenemos los pillos también que caen en el campo de batalla, pero ese arquero real se logra salvar. Ojo con ese arquero, ojo con el arquero, va a tener que gastarse la descarga. Porque, oh, la bola de fuego, wow. Y ojo el daño que está recibiendo Jesús por el lado izquierdo y también por el lado derecho, ¿eh? Sí, sí, bien dividido las cartas ahí, los cerditos reales, los puercos reales por el lado derecho, el cazador que se encarga de ellos, pero no sin antes hacerle un poco de daño a la torre. Exacto. No me voy tan rápido, dice, ¿eh? No me voy tan rápido. Te pego unos cuantos golpecitos antes de irme al otro lado. Y tenemos las torres de Jesús en 1130 y la otra está en 1801. Está... ¿Se ve cómodo Pompeyo en esta partida? Se ve todavía bastante cómodo. Elixir al doble ahora sí, señores. Y es cuando podríamos empezar a ver mucho más spam de lo que traen los jugadores. Buen bola de fuego. Ahí viene una lápida en el centro del gigante que se va directito y con un puñetazo se deshace de ella. Y a ver si logra pegar a la torre. Uno. Sí, ojo. Dos. Por lo menos. Wow. Pero por el otro lado, ojo con ese cuerpo que no perdona. Tocino Squad deja la torre. 300, 220 y sigue cayendo. Increíble el ataque Pompeyo, ¿eh? Muy buen ataque. Contragolpe letal. Wow, a ver si puede parar este gigante. En cualquier momento viene el tronco en la parte central para limpiar el camino. El gigante no se lo va a gastar ya que el gigante viene completamente moribundo. Y esto ya está tiro para Pompeyo. Vamos a ver cuál es la última carta que sería un veneno. Con solamente 13 segundos. Esto es historia para el gran Pompeyo, ¿eh? Bueno, ahí se la lleva Pompeyo poniendo la serie 2 a 1 en esta partida. Todos estábamos muy atentos al daño que podría provocar sobre la torre de Pompeyo. Y él, mientras tanto, tira sus cerdos por la parte izquierda y se va contra la... Después, ¿qué estamos viendo? ¡No! ¡Flash! ¡No! ¡Por favor! ¡Viene Gigante Noble! Va a conectar, a ver, ahí está uno y... uno nada más. Una vez más. Uno solamente, pero lo pilló, ¿ah? ¿Eh? Un mazo interesante. Y recuerda que Pompeyo está jugando con este mazo de pillos, arquero mágico y puercos. Por otro lado tenemos a Flash que nos viene con un sorpresivo gigante desnoble y además un mini peca y dardo. Yo le digo lanza cohete, güey. Lanza dardo lo encuentro muy poderoso. Muy poderoso. Sí. Vaya que sí. A ver ahora que cómo responde Pompeyo. Viene arquero mágico de nuevo, que ha sido una figura importante. El arquero mágico ha sido protagonista el día de hoy en la transmisión de este Clash Royale Red Bull MEO del día de hoy. Y el mini P.E.K.K.A. Bueno, a ver si le alcanza a dar, sí. Epa, uy. Por un segundo, casi sobrevive ese arquero mágico, ¿eh? Sí, casi. Sobrevive el arquero mágico. Flash está bastante concentrado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recuerda que el Gigante Noble es una de esas cartas que
En cualquier segundo pueden echar abajo una torre. Por ahí yo creo que Pompeyo estaba preparado, puso toda la artillería, toda la carne en el asador para poder defender a ese barbudo. Y bueno, la torre de abajo está en 1847, es lo que vive. 1847 contra 1658, esos puerquitos de Pompeyo que no van a ser un factor, ni tampoco esa pillina, ¿eh? No, tampoco para nada. Defendiendo muy bien, la verdad, Pompeyo defendiendo excelentemente 1847 en su torre contra 1658. Y a ver si logra o quiere empezar a hacer algo de daño, porque hasta el momento se le ha pasado a la defensa. Ahí viene el arquero mágico, Tronco Predict, le alcanza a dar ahí, alcanza a hacer algo de daño. Y ahora sí, el noble que no pega nada. Cae otro arquero mágico, bolazo de fuego, se lo lleva. ¡Oh! Ok, Cerdí. Opa, 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 que esos cerditos van a pegar y van a pegar durísimo, durísimo. Se gastó la bola de fuego y los puercos no perdonan, ¿eh? Uh-huh. Los puercos no perdonan. Esto ya, recuerden que va a llegar a lo que es tiempos extra, que da solamente 10 segundos. Y este encuentro entre Flash contra Pompeyo está favoreciendo a Flash por 2-1. Veamos lo que ocurre en este encuentro. Recuerden que el perdedor se va al Loser Bracket. Aquí no están eliminados, así que no se vayan a ningún lado. Bueno, los juegos por parte de Flash, ¿eh? Sí, pero recuerden que tiene puercos Pompeyo y podría tirarlos en cualquier momento. Bien, el gigante noble se distrae con la lápida, a ver si logran hacer algo de daño. Los pillos le están pegando, pero va a pegar en la torre. Ahí está uno, dos, por lo menos dos. Wow, se salvó. Muy buena defensa por parte de Pompeyo. Se viene contra Ope con Fantasma Real, con las pillinas, mini pega por atrás. Y bueno, esta batalla puede ser definida por esos arqueros mágicos que digo yo. Ay, sí. Casi. Uy, lápida ahí. Lápida en el último segundo. Ese arquero mágico logró conectar contra la torre, ¿eh? Sí, una vez le pegó a la torre de la derecha. Se empezaba a volver loco, a voltear para todos lados. Cuidado, porque a la torre de Pompeyo le quedan 630, ¿eh? Tampoco está muy bien que digamos. Sí, la torre de Pompeyo no está tan bien que digamos. 630 puntos de vida. Y unos cuantos, un noble quizá, una bola de fuego. Bola de fuego ahí defensiva por parte de Flash, evitando el daño porcino, pero tratando de hacer lo posible. Mira, los esqueletitos, los murciélagos, todo empujando al pobre noble, al barbudo, se lo sacan de encima y esto queda 6.81 contra 6.30. No. Vienen cerdos y aparte arquero mágico, a ver si esto no le da ya el juego a Pompeyo. Sí, wow. Parece que sí. Sí, 6-4. Ya, sí, ahí está. Bien. Muy bien, Pompeyo. Creo que lo mencionaste muy bien, Julio, que había que tener cuidado con esos el nivel de la clasificatoria de México. Así que realmente notable lo que estamos viendo, chicos. Ya estamos aquí con el partido número 5, definiendo el pase a las semifinales entre Pompeyo contra Flash. También se está transformando en un clásico 2-2 en estos instantes. Veamos lo que sucede, ¿eh? Sí, vamos al ya último juego ahora sí de esta serie, a menos que haya un impacto, obviamente, pero... vamos al último juego de manera oficial. 1721, le baja bastante. A ver, Pompeyo, ¿con qué decide ir? Si va con su... Bueno, ya no va con su mazo insignia, digámoslo así. Se va por algo un poquito más clásico. ¿Qué hemos estado viendo en el meta actual? Hemos visto mucho ariete. Ahí está el mago eléctrico y posiblemente caiga una buena peca. Y del otro lado de Flash, ¿qué hay, mi querido? Vamos a ver, le falta solamente una carta. Sabes que sacaste un noble por ahí, ¿eh? Repita noble, nuestro amigo Flash. Pompeyo claramente viene con un mazo de Electro, Pekka, Spam Bridge. Y bueno, ahí está el barbudo, lamentablemente tenemos que mostrárselo, chicos. Si hubiese una forma de censurar las cartas de la pantalla, yo lo pediría. Pero bueno, en este caso no se puede, así que tenemos a un noble que se va a encontrar con una señora Pekka, así que la va a tener igual bien complicada acá, ¿eh? Sí, ahí le está pegando fuerte al pobre noble que ya termina cayendo. Pero se mete al veneno y está siendo víctima del daño desde atrás. Ahí se combina y todavía queda vivo. No creo que alcance a dar espadazo. Ay, que viene, que agarra. ¡Ay! A conectar. Qué complicada la cosa se le está poniendo a Flash. Tiene muy buen counter ahí con la Pekka, pero vamos a ver si logra sacar rápidamente a ese noble. Acompañado con el mini Pekka puede ser letal, así que mucho ojo, ¿eh? Sí, mucho cuidado. Elixir al doble ahora sí. Y viene el mago eléctrico, le tira un mini peck en la cara. Bien jugado. Ahí empiezan a decir 8-20 contra 1500. De nuevo, recordar que el que pierda no está eliminado. El que gana pasa a la semifinal y se pone mucho más cerca de ser el primer clasificado, o el único clasificado más bien del día de hoy. El tercero en total. El primero y único del día de hoy. Sí, pero sí. Bueno, está bien complicado en este instante, Pompeyo. Está haciendo muy buena defensa Flash ahí, ¿eh? Ojo, 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 ojo,
Ojo, ojo, ojo, que esa P.E.K.K.A. viene con ariete, buena bola de fuego por parte de Flash para sacarse de encima algunas tropas. De hecho, ese tronco le iba a sacar a la señora P.E.K.K.A., pero estaba castigando. Vienen los barbaritos, ojo que se le puede complicar las cosas aquí a Flash. Vienen los barbaritos en 347, ha quedado la torre de Flash. Pompeyo la está dando vuelta, ¿eh? Viene seguro el buen Pompeyo, ya está cuidado porque podría venir dentro de poco veneno, a lo mejor tirar un combo con ariete, viene esta descarga para limpiar, ahí viene el gigante noble en contra, se pone bueno esto, será final de fotografía, y empieza a disparar el tronco que cae, 144. ¡Flash con el noble! ¡No! Por favor, no, qué horrible, hemos visto. Dando rival del ganador de esta partida. ¡Qué partidazo, chicos! Comenzamos ya la fiesta. Se inicia este encuentro entre Pompeyo contra Flash. Veamos qué nos van a traer ambos jugadores, la verdad. Un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de todos los canales de ESL, porque el día de hoy, chicos, hemos tenido una serie notable. Y este va a ser otro partido épico. Se lo garantizo, nuevamente. Sí, sin lugar a duda, viene un partidazo. Ahí está entonces Pompeyo, parte superior ya, saliendo con unas cuantas cartas abajo, Flash. Y bueno, bolazo de fuego, impactando en las tres mosqueteras. Uy, no, nada de perder tiempo. Viene Flash con tres mosqueteras, probablemente con puerco también. Y tenemos al fantasma, ahí tenemos el fantasmita real por parte de nuestro amigo. Ojo, interesante lo que acaba de hacer Pompeyo. Le hizo un predict que se venía al cazador, logra poner el minero primero, pero no. ¡Ay, con este igual! Pero qué buen globo parte Pompeyo, ¿eh? Qué buen globo. El mazo de Pompeyo nuevamente en acción, ¿eh? Nuevamente en acción, como ya bien lo menciona, ya lo vimos en una serie anterior y ahora de nuevo viene. No lo cambia, decide llevarlo, su globo con minero y perfecto. Digo, siempre le funciona, se acopla demasiado este mazo, obviamente, a su estilo. Ahí luego jugadores, bueno, vienen a pegar los cerdos. Wow, 1600, lo de 1500, ok, y sigue pegando 1512. Hay jugadores que luego son muy buenos, pero simplemente tardan en encontrar el tipo de mazo que se ajusta más a ellos, ¿no? Y este, pues obviamente, es el mejor. Exacto, aquí tenemos a... Vamos a ver si el dragón infernal logra hacer algo. Tres mosqueteras muy bien por parte de Flash para evitar el daño, porque si no, se le venía muy complicada la cosa. El dragón infernal escondido detrás de un golem. Pero ojo que, aún así, Pompeyo ha hecho bastante daño con ese minero, ¿no? Mira. Sí. Hace muy buen trabajo en la torre, la deja en 840. Del otro lado, 1453. No está mal. Mira ese fantasma. Tuvo que gastarse dos de elixir para ocupar la descarga y... De a poquitito Flash está como poniendo cómodo en esto, ¿ah? ¿Eh? Sí, ahí viene lento, pero seguro. Bolazo de fuego también. 168 y ya está en rango de bola de fuego. Si vuelve a ciclar, va a poder llevarse la Flash, pero viene el globo de Pompeyo. Mosqueteras ahí en muy buena posición. De todas formas, va a conectar ese globo. Tenemos torre para Pompeyo. Lamentablemente para Flash, cuando estaba tratando de hacer lo posible para evitar que ese globo conectara, no lo consigue. Lamentablemente para él, y ojo que esto se está llegando a los últimos 18 segundos y Flash todavía tiene que gastarse la bola de fuego. A ver, oye, tres cerditos, si ya no es necesario, y podría llegar, bueno, 547, me hubiera gustado que esos cerdos se fueran a la otra torre para ver si podría, y viene Globo de nuevo, ahora sí, bolazo de fuego contra Globo, va, tal vez conecte. Uy, esos tres cerditos desobedientes, sin permiso de su mamá, se fueron contra la otra torre cuando deberían... A la torre de arriba a la derecha, pero le salió positivo eso a Pompeyo. De hecho, se pone de forma defensiva de inmediato con esa lápida, evitando que buena descarga con bola de fuego, sacándose las tres mosqueteras. Sayonara, nuevamente no supimos el nombre de ellos. No existieron en esta partida, se las llevaron inmediatamente. 547 está en ventaja Flash por el daño que tiene, la vida que tiene su torre. Todavía viene a esos cerdos tirados en la parte central. 404, 345, podría ser 345, todavía se mantiene, ¿eh? No está en el rango de daño de la bola de fuego ni de tronco. A ver, todavía se la está jugando Pompeyo con su nuevo. Tenía que gastarse la bola de fuego contra ese globito. El globito puede que pegue. Cuidado que el globito puede que pegue. Se la puede llevar Pompeyo en los últimos segundos. Solamente llega el globo por cero. ¡Ay! 202 contra 10. La descarga de Pompeyo o el tronco de Flash. ¿Quién es más rápido? ¡La bola de fuego que queda uno! ¡No me creo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡El globo se la llevó Pompeyo! ¡Qué increíble! ¡Qué acabamos de ver! ¡Esto es Clash Royale al máximo nivel en México! ¡Un